las bestias prehistóricas más poderosas que jamás existieron, poseen una fuerza incomparable. Pero se han preguntado, ¿quién ganaría si estos pesos pesados de la prehistoria se enfrentaran? Para conocer a nuestro gran campeón, crearemos nuestros propios escenarios hipotéticos, pues la mayoría de los oponentes no coexistieron en el mismo espacio y tiempo. Compararemos sus fortalezas y debilidades, hasta finalmente nuestros competidores prehistóricos se encuentren cara a cara en el gran duelo prehistórico. Ya hemos visto de lo que son capaces los dinosaurios carnívoros y herbívoros, pero ¿en dónde quedan los mamíferos prehistóricos? Pues ahora ha llegado el momento de enfrentar a dos de los más grandes elefantes prehistóricos. Por un lado está el Deinotherium, un elefante prehistórico bastante extraño, con una trompa ancha y corta y unos colmillos dirigidos hacia abajo de la mandíbula. Por otra parte, tenemos al mamut colombino, uno de los más grandes mamuts que han existido, con formidables colmillos. Entonces, ¿quién será el vencedor? Para contestar esta pregunta, comencemos descubriendo las características del Deinotherium. Este mamífero prehistórico medía 6 metros de longitud, 4 metros de altura y tenía un peso de 14 toneladas. Habitó la Tierra hace 8 a 2 millones de años, en el Mioceno, Plioceno y Pleistoceno. Deinotherium es un género de proboscideos que se deriva del primitivo Moeritherium eocénico de Egipto. Fue uno de los elefantes de mayor éxito. Sobrevivió unos 20 millones de años y era mucho mayor que el elefante actual. Se asemejaban mucho, pero tenían ciertos rasgos distintivos. Los incisivos no nacían en la mandíbula superior, los tenía en la mandíbula inferior, curvados hacia abajo y hacia atrás. Con ellos arrancaba raíces, ramas y cortezas. La cabeza se hizo muy grande para contener los dientes y la trompa. El cuello se hizo más corto y grueso para soportar la pesada cabeza. La trompa se desarrolló para que el animal pudiera recoger la comida y agua, y las patas se engrosaron como troncos de árbol para soportar el peso. Este gran tamaño le permitía no tener prácticamente depredadores, y el poder de proteger a sus crías que sí podían ser atacadas por el Dinofelis, el león cavernario o incluso los primeros homínidos. Los deinotherios europeos tenían una capa de pelo fina y los ecuatoriales, africanos y asiáticos no. Tenía dos colmillos, que era lo más destacado de su físico, curvados hacia atrás. Se sabe que eran usados en peleas de machos. Aunque tenía la trompa corta, seguramente podía agachar la cabeza y cavar con los colmillos, comer raíces con su trompa corta, agachándose con sus cuatro rodillas dobladas. También es posible que sirviera para rascar la corteza de los árboles. Aunque es poco probable, seguramente tenían otras funciones totalmente desconocidas. Ahora que conocemos un poco mejor al Deinotherium, vayamos a conocer al mamut colombino. Este gran mamífero prehistórico medía 5.5 metros de longitud, 5 metros de altura, tenía un peso de hasta 12 toneladas. Habitó la Tierra hace 270.000 a 7.800 años, en el Pleistoceno y el Holoceno. Fue uno de los mamuts más grandes del planeta. Un par de colmillos gigantescos de esta especie descubiertos en Texas Central son los más grandes encontrados hasta ahora para cualquier elefante, con 5 metros de largo. Esos enormes colmillos estaban curvados hacia adentro al final y casi llegaban a tocarse en la punta. Además, servían para pelearse entre ellos y como defensa ante depredadores como el Arctodus. Su cráneo tenía una protuberancia ósea detrás de los ojos bastante grande, lo que sugiere que también se enfrentaban a cabezazos. Sus gruesas patas soportaban bien su peso, y gracias a su larga trompa, podían cortar la hierba y las hojas para alimentarse de ellas. No tenían una buena visión, pero sí un buen olfato y una buena memoria que le permitían detectar a los depredadores y encontrar
cuerpos de agua fresca. Probablemente poseía una estructura social igual que la del elefante actual, con las hembras viviendo en manadas dirigidas por una matriarca, mientras que los machos vivían vidas solitarias o en grupos poco conexos después de alcanzar la madurez sexual. Al igual que los elefantes modernos en África y Asia, el mamut de Colombia fue el animal dominante de la América glacial. Únicamente los individuos jóvenes pudieron ser presas frecuentes del homoterio, ocasionalmente de Panthera leoatrox, de Smilodon o de los gigantes Arctodus. No fue hasta el final de la Era de Hielo donde el mamut colombino se enfrentó al depredador más peligroso que pudo conocer, el Homo sapiens. Ahora que conocemos las características de ambos contrincantes, definamos sus fortalezas y debilidades. Comenzando con el Deinotherium, sus fortalezas son: posee un cuerpo robusto, grandes patas como troncos, un gran cráneo armado con colmillos afilados, una inteligencia moderada y una gran fuerza extrema. En cuanto a sus debilidades, este posee una trompa corta, colmillos cortos, presenta una gran pérdida de energía, además de una mala visión. Continuando con el mamut colombino, sus fortalezas son: posee un cuerpo robusto, un gran cráneo, unos colmillos formidables, una gran trompa flexible y fuerte, una gran inteligencia, además de una fuerza extrema. En cuanto a sus debilidades, este posee un cuerpo pesado, una mala visión, además de una gran pérdida de energía para realizar movimientos bruscos. Ahora que conocemos las fortalezas y debilidades de cada contrincante, definamos el escenario para este duelo prehistórico. El duelo se llevará a cabo en la sabana africana. Un gran Deinotherium macho se encuentra rasgando los árboles cercanos. Sin embargo, otro gran macho mamut colombino se acerca para obtener un poco de alimento. Ambos especímenes se encuentran en época de celo, por lo que la testosterona está a punto de explotar. Pronto, ambos se verán envueltos en una colosal pelea por la supervivencia. El duelo está por comenzar.
¿Por qué ha ganado el mamut colombino? Ambos machos prehistóricos, una vez que notaron la cercana distancia a la que se encontraban, no dudaron en comenzar a emitir rugidos para provocarse mutuamente. La testosterona de ambos machos explotó cuando ambos decidieron chocar sus formidables cuerpos. El gran peso del Deinotherium fue lo que hizo retroceder unos cuantos metros al mamut colombino, pero este último pudo retomar el combate gracias a sus formidables colmillos. El Deinotherium, sin embargo, estaba atacando ferozmente los costados del cuerpo de su rival con sus pequeños colmillos afilados. Viéndose superado, el mamut colombino aprovechó su larga trompa para cambiar el rumbo del combate y de esta forma poder mantener al Deinotherium un poco a distancia y así usar sus grandes colmillos para poder infligir algún daño en el cuerpo de su rival. Y aunque el Deinotherium le superaba con al menos 2 toneladas de peso, el mamut colombino pudo alcanzar a perforar parte del cuello del Deinotherium, aunque esa herida no mató al gran elefante prehistórico. Ahora debilitado, el Deinotherium no tiene de otra más que retirarse del campo de batalla. Así es como el mamut colombino ha ganado. Posiblemente este encuentro entre mamíferos prehistóricos herbívoros no sea tan lógico, pero recordemos que estos son duelos prehistóricos solamente para comprobar quién sería el ganador en un hipotético duelo, y de esta manera se introduce el tema de la testosterona en los machos para poder iniciar el combate. Espero te haya gustado este nuevo capítulo de Duelo Prehistórico con grandes y formidables mamíferos prehistóricos. Ahora y sin más, yo me despido y nos vemos en el próximo Duelo Prehistórico.